Hola a todos, chicos y chicas. Bienvenidos un día más a mi canal. Si quieres pasar un rato menos divertido, no lo dudes más. Aquí te puedes quedar. Bienvenidos a Genshin Impact. Bueno, hoy vamos a hacer un gameplay. A ver qué tal. Hacer las misiones principales y tal. Los encargos diarios, eso ya sabéis. Y lo que teníamos pendiente ayer de la cocinera esta. Así que vamos a ver cómo se desarrolla hoy la historia de Bandolero. Vamos a ver. Mismo se nos da bien, que lo mismo nos damos con un canto en los dientes. ¿Qué se llama? Un canto rodado o canto ladrilloso. Vamos a ver. Bandolero. Y su cuadrilla. Ahí está. Disturbio pegajoso. Elimina a los slime. Encuentra a Charlie en Liyue. Ya ves tú, lo llevo todo. Ah, aquí estuvimos. Vale. El pueblito este no lo examiné muy bien. Ay, ahí teníamos en el molino que queríamos subir y tal. No sé. A ver. Subí por aquí arriba. Mira, de momento. Oye. Una llave, vale. Buah. Cosita que me ha dado el cofre común. Vale. Pues venga, gatear. A ver. Queda ahí. Mira, ahí tenemos, vale. Pillamos la seta filameno esta. A ver si tenemos algo por aquí. Mira, mira. Sabía yo que aquí había tema. Habrá caído algo seguro al suelo. Vamos. Calculo yo. Seguro. Y brilla algo. Bueno, chavales, mira dónde estamos ya, ¿eh? Lo alto del molino. Parezco aquí un gavilán. He hecho medio lo somos con las alitas y rollo. Así que. Fenomenal. Vamos a ver a la Chelly esta. Que tiene que estar cerquita. No creo que ande muy lejos. Vale, tenemos ahí algún logro. Algún. 7000 de vida ya, ¿eh? Nivel 40, ¿eh? Bandolero. Uf. Nada mal. Vamos subiendo ahí. Se note. Subida de nivel. De level. Que arriba a la derecha 49 milisegundos. ¿Qué tío? ¿El ping ese o qué? No soy yo mucho de datos de eso de ping ni de frame por segundo. Unos huevos te lo pone, pero vamos. Una vez María, vale, parece que va bien y luego se tanga un poquillo. Pero bueno, así son los juegos. Este es un juego maravilloso. Espléndido, como dice la niña de la maldición de Blue, Blue Manor. Espléndido. Este es un juego espléndido. Musiquita alucinante. La noche también muy tranquila. Así que vamos a ver, vamos a echarle una horita al juego, así nos da tiempo a hacer todas las misiones. Si no nos distraemos mucho, como siempre. Pero bueno. Lo digo en todos los vídeos, pero es que así. Un 10 a la música, ¿eh? Un 10 de 10. Mira, mira cómo hace su rollito ahí. Venga. A ver. Este está muy bien. Hay setas filomenos de esas por todos lados. Yo voy a ir aquí. Que teníamos aquí una cosita nosotros. Ahí abajo. Ahí, a ver. Se me había caído. La coge mejor.
Este no se me había caído, pero lo cojo también. Bueno, pues ya es coger dirección para allá, ¿no? Estará muy lejos. Mira el mapa. Wow, pues sí que está lejos. Sí, sí. Y aquí tenemos otro trabajito. Tendremos que ir desde aquí, me imagino. Tenemos recompensa. Rango de aventura y de expedición. Sí, tendríamos que ir a... Vamos hasta un momentillo. Vale. Y ahora vamos para allá. Cogemos la recompensa. Siempre es mejor. Yo creo, ¿eh? Ahí, ahí, a ver si nos da más recetita. ¿Qué ha pasado, tío? Bueno, ha quitado vida, macho. Por la caída, a lo mejor, tío. Vaya tela. Aquí que nos curamos. No, está el transportador. Vamos a ver. Tenemos algo en la cocina. Algo tenemos para recoger aquí. Vale, la crema batida esta. Que hicimos ayer. La mantequilla. Y el queso. Vale. Estoy mirando a ver, pero es que poca cosa. Vale. Ah, los pollitos, tío. Nos falta un montón de carne de esa. Bueno, así recogemos ahora la carne. Venga, la mantequilla es nuevo. El queso también es nuevo. Y la crema batida, ¿no? No sé. Ad Astra Abyssosk. Welcome. Esta todavía no la tenemos, el encargo del día. Creo que lo requerimos ayer. Pienso, no lo sé. Vamos a ver. A ver. Vale, vale. Ad Astra Abyssosk. Esta sí. Aventura. Nos subimos ayer. Al 18. Bueno, 20.000. Especie aventurero, mineral, resina débil. Y 20.000 de dinerito. Guay. Venga. Ahora recogemos lo de la expedición. Venga. Recogemos una pita de carne. Ok. En cruda tenemos un montón. Necesitamos carne de ave, más que nada. Y ahí la flor dulce nos viene muy bien para los... Para los pollos, tío. Asado. A ver. Esta más minera. Últimamente siempre mandamos a los mismos, tío. A la... A Bárbara y a la otra. No sé. Cambiamos un poquito de... De equipo. No sé. Vamos a ver. Este logro que tenemos por aquí. Un par de ellos, ¿eh? Ahí. Reúne toda la colección del corazón de agua clara, vale. Un libro que encontramos. Tengo el podogeo. Bueno, poquito a poco. Bosque de bambú. Manda a volar semillas de diente de león utilizando un poder anemo. Ah, vale, pero eso ya lo hicimos. Ok. Ok. Venga, venga. Ahora la de la travesía de un héroe. Ok. Tengo un artefacto de... De cuatro. Sí, sí. De cuatro estrellas. Guay, guay. Nos dio un par de ellos ayer. En un cofre... Lujoso. Que encontramos. Así que... ¿Dónde vamos a tener que ir? Al Iyu este, ¿eh? Te dan cositas, ¿vale? Está guay. Los logros, pues mira, te van dando cositas. Diseño de tarjeta, ¿vale? Tampoco es que dé mucho, pero bueno. Pues ya está mejor. Vamos a ver el equipo. Que no sé si cambiarlo, ya os digo. La vid 1 la hemos subido apenas nada. Es buenísima, a ver. Un momentillo, a ver, ajuste rápido que va a subir. Ah, vale. Podemos hacer. A ver, cambiamos la vidú. Por esta, por ejemplo. A la de tierra, está al mismo nivel. De todas maneras, la barbarita es la otra. Ahí,
ahí, ¿no? Qué guay. Guardar cambios. As you wish. Ahí. Ya me ves qué tal con Noel, tío. Vale. Otros no me los quiero quitar, de hielo y la de fuego. Por ahora van bien. Vale, no me los quiero quitar. Venga, vamos a ver. Add Astra De Abyss. manera vamos a mandar a los de siempre. Vamos a ver. Yo creo que la carne es muy importante, ¿vale? Para los pollitos y eso. Venga, Lisa, te va de expedición. Y ahora o minerales o flor dulce, ¿eh? Huevos de pájaro ya me dan igual, creo. Flor dulce la podemos cogiendo del mapilla, pero bueno. Me supongo que necesitaremos más. Anda esta vez a la Bidu. Venga. No he ido nunca de expedición. Andamos a la Bidu. Y por aquí ya está. La cosa. Tenemos que curarnos, a ver. Warner. Tienes por ahí, Warner. Vale, aquí es donde le damos los minerales. Recogemos, ahí que nos quedan un par de ellos por recoger. Vale. Y no tenemos, ¿no? Para hacer nada. Que otro tipo de rencor. Un montón de minerales, ¿eh? Que necesita para las armas. 50, 50, más la espadita. Vale. Prototipo a mí no. Uf. No veas, ¿no? ¿Buena arma o qué? Dos lanzas. Dos de estos de magia. Dos espadas grandes, parecen. Dos arcos. Y dos espadas pequeñas. Espada rápida. De una mano. Bueno, pues está bien. Ya iremos haciéndolo. Vale, no habíamos subido tampoco a los personajes por falta de demora de esa. Vamos a ver. Tenemos que ir aquí abajo. Este no lo tenemos abierto, a ver. No. Pasa esto entonces, a la estatua y ahí nos curamos. Vale. Ok. Matamos ahí a los diablillos. A los Hillichurs. Y vamos a ver. Ok, subimos al rango de aventura 19. A ver, que me quiero curar. Oh, esto hay que pillarlo. Ya, yo me caí. Ese ya no lo cojo. Ese ya no lo cojo. He podido coger más que uno, pero bueno. Allí había otro. Chau, vuelo. Andolero. Se me va, ahora. Vale. Estamos que me pierdo. Quería curarme yo. Hombre, tranquilo. Ando. No. Aquí. No te subas la estatua. La bendición. Vale. Nos regeneramos. Que no sé por qué no. Al 100, ¿no, tío? Que. Estos ya están regenerados. Vale. O sea que genial. Ya no teníamos más anemóculos de esto, ¿no? No. Necesitamos ahora 10, a ver. Madre mía, cada vez nos pide más. Pero bueno. Allí veo un templo. Pero no es lo que queremos. Vamos a ir por esto. Casa. Tenemos que volar un montón. A ver, ¿dónde está el otro tema? Buah. Los viñedos estos, creo que son. Sí, vamos a ir para allí, para lo moradito, creo.
Aquí tenemos aquí a 300 metros. Solo viñedo. El amanecer. Vale. A ver si encontramos a la chilling esta. Que nos quedamos aquí atrapadillos a los viñedos. Me he pegado eso, eliminar los slime. Bueno. ¿Será por que son nivel 15? Sí, sí. ¿Me he eliminado? Sí, bueno. Ahora. Vale. Voy a poner pájaro. Aquí. Esto es un encarguito que tenemos por aquí. Vale. No quiere causar molestia. Hace muchas noches que no he pegado el hombre. Claro, hombre, te ayudamos. Venga. Turbio pegajoso, dirígete a la ubicación misteriosa. Ahora me ha cambiado, no sé. Tenemos ahí también. Aquí ya estuvimos también. Estuve cogiendo aquí un montón de rábanos de estos. Ubicación, habrá algo por aquí. Ah, sí. Ahí nos marca. Venga, pues vamos para ir para abajo. Ahí o creo que sí, ¿no? Creo que activado, dirígete. Yo creo que es este. Vamos a ver. A ver qué pasa aquí. Vamos a derrotarlo a Eli. Esto. Ah, esto que. Ahí. Venga, 160, pero no vayáis. ¿Era uno o qué? ¿Cuánto viene? ¡Otra! ¡Uy, que se me da! ¡No, que me ha dado! ¡Qué leche! ¡Ahí! 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 ¡Qué poquito te queda, compadre! ¡Ahí se me ha dado! Toma ahí. Conseguido. Desafío completado. Guay, guay. Congelamos, pero no pasa nada. Guay, tío. A ver. No marca por ahí. Creo que es la brújula o qué. Esta. Ah, vale, recoger nuestro. ¡Ey! 100 protagemas. Guay, guay. Ya con eso podemos comprar ahí. Los gachapones, creo. Hello, nice to meet you. Sigamos a rango aventura 20. Ostras, esta es nueva, tío, creo. Una prueba. Tiene que completar el desafío de prueba de Klee, tío. Te interesaría hacerlo, macho. 5 estrellas, a ver, y de fuego, creo que es. Sí, sí, salen un montón de. ¡Ay, tenemos más! ¿No? ¿O qué? Sí, sí. Joven galante, Chanchu. Y dulzura inofensiva, sacarosa. Vamos a probar, a ver. Esto lo prueba. Constelaciones, a donde quiera que vayas, lo que sea que te depare la vida, la estrella del cielo de Teyvat, siempre habrá un lugar para ti. Ok. Klee se especializa
en brindar diversión ilimitada y explosiones, ya sea arrojando bombas o poniendo minas con su habilidad elemental bomba salterina. Puede hacer añicos a los obstáculos más difíciles. Bueno, bueno. Con bombas y rollos, tío. Ostras, tú. A ver, ¿qué hacemos? Habrá que probar primero, ¿no? Bueno, bueno. Ostras, tú. Y luego el R1 para correr, ¿no? Sí. Qué graciosa cómo corre. Como la Hyrule de Goku. Y luego el R2, pues... super bombazo. Mal triángulo. Vale, bueno, vamos a probarla. Nivel 80, tío. Venga, comenzamos el desafío. Estoy dándole ahí todo lo que puedo. A ver que vengan para acá, las bombitas. Ahí, ahí, que eres un taco de bombas, tío. Ahí. Venga, vení aquí. Maldito. Qué graciosa. Ahí vienen más. Vale. Monstruo nuevo, dice. Eso con escudo de piedra. Se protege usando escudo atributo geo. A diferencia del escudo de madera, de Shulk con escudo de madera. Los ataques pesados como ataques geo, espadas claymo y explosiones para romper el escudo. Ok. Venga. Cuidado que nos tenemos que separar un poco, que nos funden esto. Ahí. Y aquí un... ¿esto es qué, tío? Ahí, hemos cogido lo que sea. ¡Ay! Me pilla. Vengo para acá. ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, no sé lo que hace, en verdad, pero bueno. Supongo que harán más efecto a las bombas. Ostras, ahí hay un boss, ¿eh? Un boss. Y otro de... me cago en todo. Y otro de hielo, ¿eh? Estos son los últimos, ¿eh? A ver si le doy a ese. Bien, 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 bien. Ahí, que venga para acá. Esta es de tierra, ¿vale? Han explotado la de esta. Toma, padre. No, que me queda este nomás. Lo reviento a bombazo. Toma, desafío completado. ¡Qué bien! ¡Qué guay, tío! Ahora de continuar con el desafío, no sé, pero dice que está completo, o sea que... salí del escenario. Está guay, ¿eh? Me ha gustado tela, tío. ¡Qué chulo! ¿Las pruebas estas? Pues yo digo, no, al final nos dispersamos y no vamos a la misión. Pero bueno. Vamos a ver. Llegamos a nuestro destino. Encontramos a la Chun-Li. A la cocinera. Está bien esto, ¿eh? Es prueba. No quiero hacer más, pero está muy bien. Le doy la oportunidad de probar un personaje de nivel 80. Uf. A ver si nos da algún regalito. No sé si nos lo habrá dado ya. Todo lo que nos den, bienvenido es. Así que vamos allá. Venga. No sé si me la ha dado. Vamos a ver. Aquí. Creo que habrá que recogerlo. Vale. Recoger. 20 protogemas. Bueno, algo es algo. Está bien, está bien. Tengo que hacer esta también. Me gusta, me interesa, ¿eh? Para subir los personajes. Esas minerales. Qué guay, tío. Está chulo. Sacarosa. Vale, estas son las reglas. Las recompensas solo se recogen una vez. Vale, vale. Está muy bien, ¿eh? Sacarosa, la Chanchu. Esta. O este. Parece que es un chablito, un joven.
Bueno. Y la cli esta. O las bombas. Madre mía. Qué ha liado. Mira, pamperita, tío. Ya estuvimos. Me cago. Nos dice que allí. Vamos para allá. Dale, está aquí la Chelín. Venga, Chelín. La mía. Ay, ay, la rana, la rana. La rana. ¿Cuál es la rana? Bien, dos ranas. Rana dorada. Rana uno, por ahí. Hemos cogido rana, ¿eh? Ahí está los zorritos. Toma, zorrito. Cuidado, sí. ¿El otro se ha ido? Sí. mira que viene. Está ahí. Ay, que se escapa. Está por ahí saltando. Ha sonado, ¿eh? Pega ahí una flechazo a la Chanlin. Chanlin. Venga, vamos a charlar con ella. A ver qué tal. Chanlin, estoy aquí. Estamos cerquita, ¿no? Venga, vamos. Yo qué sé lo que estamos buscando. ¿Carne o...? No, unas flores raras o algo, ¿no? Then how are you so sure of yourself? That's just my style. If I decided in advance exactly how I was going to cook something, there'd be no element of surprise to the dish. Okay. In the same way, if I knew what I was looking for before I found it, it wouldn't be a surprise. But vale, vale. That's so risky. Relax. This is how I came up with all the signature dishes at Wan Min Restaurant. Okay, va improvisando ella. Ahora comienza la musiquita. Daros cuenta. Perdón. Avisaré cuando encuentre algo que me guste. Me dice ahora. Ahora busca los ingredientes adecuados en el camino. Yo lo sabía. Necesitamos flores de estas raras y cosas, ¿no? A ver, está eso ahí arriba ahora. Bueno, iremos por aquí por el camino, me supongo. Fuera el busto. Cegando el busto. Un club de cristal, no sé para qué sirven. Uy, te dan muchas cosas. Cuidado. ¡Ay, qué espanto a la! Dale ahí. Hemos fallado. Voy a poner a la novela. Esta. Vamos a probarla. Buah. Si le pego un espacio. No. Ya se me... Paso, ¿eh? El objetivo está en la zona. Tres lotos. ¿Dónde está el loto? Este es jabalí, un semilla de loto. Están estas de aquí. No. Sí, loto. Tres lotos. Dos lotos. Y tres lotos. Y uno de regalo. Cuatro lotos. Un enemigo, he visto. Ya estuvimos, creo, ¿no? No, aquí no hemos estado, ¿eh? Bueno, ahora nos faltan más, tío. Ingredientes. Este. ¿Dónde están estos? Que le voy a dar yo telita aquí. Oh, pega, ¿no? Con la espadita. Oh. Madre mía. Pega esta, la Noel. Impresionante, ¿eh? ¿Este qué? Otro templo de estos, tío. Maravilloso. Ay, pero ya no tenemos más llaves. Pues esto interesa, las llaves estas, ¿eh? Porque nos dio aquí un pedazo de... Sí, sí. Venga, para allá. Un pedazo de cofre impresionante en el otro lado. ¿Estas qué? ¿Me las llevo o qué? También. Windblade. Venga. Parece que tenemos enemigos. Vamos con ellos rápido.
No, tranquilo, bandolero. ¡Ostras! ¿Estás fastidiando tú o qué? Estás de hielo. O sea, perdón, de aire, como yo. ¿A mí me va a echar tu torbellino? ¿No te llama hambre? ¿Se tiene el escudo? Pues toma, escudo. Toma, 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 torbellino. Toma, torbellino. Menudo soy yo con la espadita. Vea. ¿Tú qué? ¿Quieres guerra, no? Te estoy viendo. Pues toma, padre. Mírala a Noel, pegando piña. Ah, no lo habíamos utilizado mucho, ¿vale? Venga, vamos al cofrecillo. Esto no era de la misión, pero... ¡Toma, insignia Geo! Pero bueno, enseñanza de la prosperidad, también es nuevo. No, no voy a cocinar ahora, no. Tiene que estar por aquí el temario. Esto no es, son las vallitas. Me las llevo también. Yo estoy en este área, como no esté... Las quiero, tío, las palomitas. No, no corre nada. Wow, ¿Ahí arriba o qué? Maybe so, but those little fellows pack quite a punch. Ahora voy. From what I've observed, spicy food is a rarity in Ahora, cuando me pongo so aquella. Sí. Go and pick them. Get a good handful. Así pillo también el maguito. No sé por dónde está el mago. Ah, ahí arriba creo. Venga, un chico ya como se había quedado. Toma, a los dos nos ha pegado. ¡Lo destruyo! ¡Maldito! ¡Planta y todo! ¡Me lo llevo todo! Menudo el caella cuando se mosquea. ¿Quién queda por ahí? ¿Uno? Cuidado, ¿no? Subo para arriba. El cofre me dice que está arriba. Guay. Esto se podía destruir. No sé para qué. En verdad. Pues mira, ha soltado algo esta vez, ¿no? No, eso que estaría aquí. La seta esta. Digo yo. ¡Puah! Menuda, ¿eh? La... no, el esta. No, pues no chacha de esta, pero una caballero, ¿eh? Está chula. Es regular, ¿no? Como ahí medio transparente. Con la cámara. Allí nos queda otro. Amigo. Has muerto, ¿no? A mí te va a enfurecer tú. Que aprenda a enfurecerte. Toma. Hombre, ya. Para tu casa. Cofre sofisticado, me interesa. Al lado del Berserker, bueno, bueno. Vamos para los chiles, ¿no? Se nos hace de noche. Y hay otro. Cómo me disperso, tío. No te caigas. Sí, se cae. Dámelo. Perro blanco este, hay que cogerlo también. No te caigas, no te caigas, Noel. Está la de tierra, ¿vale? Una pequeña barrera. Creo que debería ir a por este. Maldito. No lo veo, no lo veo. Ahora sí te veo. Me ha dado, vale. Yo también. Está guapa la musiquilla, ¿eh? Chula está, tío.
No, no quiero cocinar. El camino guía, ahora después. Enciende, no sé. Yo les doy caña. Ahí. Y arriba algo también. Ah, vaya. Someone needs assistance. Venga, no, acabo con ello. Toma, torbellino. Menuda es la nave cuando se mosquea también. Luego nos quemamos. Vale, ahí para cocinar. Nosotros el cofrecillo. Que es lo que nos interesa. Toma del búho, vale. Venga. Un montón de cosas, tío. Vale, me interesa. Venga, vamos ya por los chismes estos. Vamos. A ver, escala. Vamos a ver. Que te interesaban también. Míralo, ahí está el chile. Buah. ¿Cuántos chiles vamos a pillar? 6 chiles. Guay. Bueno, ahí hay más de estos, ¿eh? No me acuerdo si tenía que destruirlo. No sé para qué, pero bueno. Cofrecillo. Ya me acuerdo. Había que destruirlos para que te diera el cofre. Bueno, bueno. Todo esto nos viene muy bien. Allí está la otra. Aquí hemos cogido otros pocos, ¿eh? ¿Y qué hay, tío? Más campamentos y más rollos, ¿no? Parece. Otro cofre. No me lo llevaría, la verdad. Ya me han visto. Es más grande la espada, ¿eh? Con nuestra magia. Impresionante. Para arriba, que está ahí el coleguita. Qué malo es. Bah, me dio, tío. No quería que me diera y al final me ha dado, ¿eh? Ya tal, estamos. Me llevo todas las bombas. Menta. Me la he llevado. ¿Dónde está, tío? Está allá abajo. Venga, vamos por ahí. ¿Qué pasa? ¿Que te incendias tú solo, amigo? Yo también estoy incendiado. Vale, estoy ardiendo también. En el fuego ese. ¡Ay, otra vez! ¡No te vayas para el fuego, amiga! Nos quemamos otra vez. Esa sucia me da igual. ¿Está la amiga? Tierra de plata del afortunado. Esa es nueva, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a las armas que tenemos. Estas dos. Y luego tenemos estas dos, a ver. Más esta que no la estamos utilizando. Una lanza y espada ligera, a ver. 40 rocas. Pero bueno. Ahí vamos con nuestras cositas. Vale. Estos los artefactos. El único así potente nuevo es este. No lo debe ser que. Bueno. Aquí el consejo del errante de personaje. Experiencia. Ok. Y esto para los talentos. Venga. Tenemos 10 pollos, ¿no? Pues venga. Comer, tío. A lo mejor me lo han dejado fatal. Y pollito para cada uno. Ahí. Que vayan. Vale. Un montón de nuevos ingredientes. Ok. Aquí también tenemos otro libro. El corazón de agua clara. Y esto es nuevo, ¿eh? La insignia Geo. Puede ser intercambiada por objetos especiales en el Liyue, ¿vale? Lo mismo que con este. Conseguimos objetos especiales en Mosta. Tenemos 300 insignias Anemo. De todo lo que llevamos de juego, ¿eh? Y esta que hemos conseguido ahora nueva. Pues estupendo, tío. Maravilloso. Y hay más. Ah, sí que está allí. Bueno.
Bueno, hemos liado una buena, ¿eh? Ahí lo mismo hay más campamento. Que esto es nuevo. Vamos a ver. Hay algo por aquí. Yo deba un zorrillo y una planta de esta. Un jabalí. ¿Qué carne de esta tenemos ya un montón? ¿Cómo huye? Ahí, no le he dado. Lo dejamos que huya. Pobrecito, el jabalí. Es que negruda, es que tenemos un montón, yo creo. Mirando por aquí, pues como esto es nuevo y estamos aquí, terreno que no. A ver. A ver si hay cosas ahí también abajo. Que me estoy yendo ya del tema, pero bueno. A ver aquí qué hay. Flor dulce, que no interesa también. Cuidado, cuidado. ¡Ostras, tío! ¿Pero qué me estás contando? ¡No te vayas! ¡Maldito! Se me pira. Me voy a caer para allá. Y no quiero. Venga, ¿dónde está? Si no me puedes hacer nada con tu fuego. Viento. No, me está reventando a mí. Eso es lo que yo no quería, que se cayera para abajo. Reventaba a mí un poquillo, pero bueno. Vamos ya con la Chenlin. Se nos va el vídeo y vamos. Este también me lo llevo. Flor llameante. Aquí tu cofre, tío, como vemos cosas. Lo leo. Chenlin está allí, pero allí pedazo de cofre impresionante, ¿eh? Venga, vamos a volar. Y allí otro. Si es que esto está plagado de cofres. Y allí otro. Veo cofres por todos lados. A ver. Yo es que soy fan de los cofres. De siempre. Es lo que tiene los juegos de rol. ¿Esto qué, tío? ¿Esto qué? Material nuevo es. Ah, vale. De fuego, vale, vale. Creo, ¿eh? Torchilla. Vale, lo encendemos. Un hambre. Venga, tenemos dos. Ahí está. Tres. Esta es la otra. Aquí. Y cuatro. Espléndido. ¿Ya vas tú, espadita? Una espada caerse por aquí o algo. Cuyo ya, ¿no? Habrá rodado la espada. Trevo de cuatro hojas también. Es el nuevo del afortunado. Dios, que no veas, los cofrecillos. Por allí hay más, tío. Y otro. Ahora vamos, ¿no? Con la Chenlin. La Chenlin no se va a manejar de allí. Venga, vamos, vaya. Que tampoco tengo muy claro para qué son. Para comer, para algo, para cocinar, será. Tranquila, hombre. Ponemos la Noel. Arriba esto. Venga. ¿Sale algún monstruo o algo? Tengo que llevar esa del centro también. Sí. Con esta, a ver. Dale, bandolero. ¡Buah! ¡Me manda el quinto pino! Ya, pues. Averiguado. Averiguado. Más insignia geo no está dando por aquí, ¿eh? Esto se ve que es lo del. El temario ese, ¿eh? Voy a más. A ver, ahí he visto yo otro cofre. Del águila del afortunado. A ver esto. Esto, chungo, ¿no? Tiene mala pinta, ¿eh? Chavales. Pégale ya un flechazo de aquí. ¡Ay, que me han visto ya! ¡Maldito! ¡Monstruo nuevo! ¡Soldado Fatui! Guardia con cañón crío, madre mía. Recluta Fatui que disparan proyectiles crío en batalla. Pueden obtener una modificación elemental. O sea, un elemento que reaccione con crío podría volver las cosas a tu favor. Eso quiero. ¡Ostras, tú!
Madre mía. Pero bueno, chiquillo. El viento. Creo que hay que darle de atrás en el... en el sistema ese crío. No estoy para coger flores de dulce. A ver. Mira la cosa. ¡Que viene! ¡Que viene! Bueno, este la pega fuerte, ¿eh? Este da bien. El bandolero. No se ha caído ya, ¿eh? Me da insignia de recluta, guay. A este que... Te va a tocar yo, ¿no? Otro monstruo nuevo, pero bueno. ¡Ah, vale este de agua, tío! Ok. Nos moja. Ahora, vale. Y toma eso. Y toma eso. Te reviento ahí. Mandolero. Y te hago aquí ahora un cambio. A ver. ¿Nuestra amiga le quita vida o no? Muy poca, ¿eh? ¿Y este? También muy poca. Bueno, lo congelamos. Y lo reviento. Vale. El reclutador. Bueno, dos combates estamos teniendo aquí. Venga, tío. Vamos ya con la amiga, ¿no? Ya nos cambiaremos. Jabalí ahí. Me llevo la flor. Guau, wow, que me ha saltado. No mola Noel, ¿no? Voy a pegarle esto. A ver. Este de hierro blanco, todo lo que sea minerales me viene bien. ¿Eso qué? Ostras, tú. Otro campamento. Pero bueno. Maguito este, hay que darle. Me da el otro. Torbellino a mí. Toma, torbellino. ¿Dónde está? ¿Qué pare? Buah, cómo lo reviento. ¿Cómo lo reviento? ¿Cómo lo reviento? Fua, encima me llevo más chile. ¿Tienen aquí un tiro al arco o qué? Lo reviento. Vale, no sé esto para qué servirá. Cuidado, con el DS. Llevo el trevo. Ok. Y ahora que no me dé, nos alejamos un poquillo. Eso es lo que tenemos que haber hecho de primera, pero bueno. Vale, parece que no hay nada, o no sé. No me quiero quemar. Bueno, eso se tía me da igual. No llegamos, no llegamos donde está la amiga, Venga. Pedazo de hierro, que es normal, ¿vale? Pero nos lo llevamos también. Venga. A ver, que ella. Este que no nos toque el fuego. Jopeta. A ver, así nos hemos alejado. Y la flautita, si es que el juego está alucinante, tío, con la musiquita. Me encanta. ¿Vale? Venta. Y ahora me llevo otro chile. 4, 5 y 6 y 7 y 8. Queda otro por ahí. Dámelo. Venga, ya por fin. Hablamos con Chelín. Ahí abajo he visto lo que sea. Venga, algo le falta todavía. Creo que era un pétalo o algo de una planta o algo. Boom shakalaka bunky. Boom shakalaka boom. Brooke may be a stickler for convention, but she is a talented. There's no doubt she will source the
fanciest quality ingredients. Okay. Something like salada de serpiente de mar. Stir-fried kingfisher. Bueno, I know how weird it is. I'll make some for you next time. En otra ocasión. You won't be disappointed when you taste it. Está un poco asqueroso, ¿eh? Never mind that. I just remember there's somewhere I never checked out. My gut tells me that's where we'll hit the jackpot. Vale, se nos va a otro lugar, ¿vale? Pero este ya la ingrediente faltante, este ya lo hemos completado, ¿vale? Ahora sería ganancia inesperada. Pero bueno, he visto aquí algo, a mí me ha parecido, ahí lo ves. Pero tampoco es algo que me... Que un cristal de eso. Ahora hemos arrasado aquí, ¿eh? La parte esta. Y no está muy lejos la amiga. Pero bueno, yo creo que es buen momento para ir dejando el vídeo por aquí. Vale. Aquí con la querida Noel. No sé dónde estará. Creo que allí. Ahí no está abajo. Sí, yo creo que me indica para abajo. Vale. Ahí para abajo, no sé. Vamos a ver cómo se nos da la caza. Muy mal, ¿eh? Se ha caído, sí. Y el otro se ha pirado, seguro. Vale, la carne fresca me da igual, tenemos un montón. Vale, me supongo que habrá que tirarse por aquí o algo. Pero eso ya será mañana, chicos y chicas. Espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy. Yo un montón, la verdad. ¿Qué hay, tío? Madre mía. ¿Tú qué es? A ver, a ver. No sé, tío, ni vuela ni nada. Trigo. Ah, yo que ya está, ya está. Eso es por lo que lo tenemos debajo. Digo, ¿qué es esto? Lo tenemos debajo, ¿vale? La misión. Por eso me indica ahí, sale por ahí. Está guay. Pues dejamos el vídeo por ahí, chicos y chicas. Espero que hayáis disfrutado. Como ya os digo, que sigáis aquí con la aventura de Genshin Impact. De bandolero. Así que muy bien. Un saludito para todos, peñita. Chao. Chao, bueno.